Hola, hola, soy Marcade y hoy os traigo una partida comentada al juego de Namco publicado en el año 1995, el Dunkmania, un juego de baloncesto que probablemente es la primera incursión de Namco en los juegos de baloncesto, no la primera incursión en los juegos de deporte, porque ya habían hecho algún juego de tenis como el Super World Tour, por ejemplo, en el que hace unos días participé en el bonus stage de Néstor a ese juego. Y como os digo, este es el primer juego, supongo que el primer juego de baloncesto de Namco. Y es un juego que imita un poco la mecánica de juego de, bueno, de un juego que era muy popular en ese momento, que era el NBA Jam, aunque este no te hace la putada de obligarte a meter créditos cada un cierto tiempo, sino que este realmente se puede jugar con un solo crédito, aunque tiene puntazos muy 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 ladrones. Namco me roba, que en esa época robaba bastante, la verdad. Ya lo veréis en otro vídeo, ya me veréis sufriendo en otro vídeo de Namco de esos años. Y bueno, antes de ponerme con la partida, quiero dedicársela especialmente a mi compañera de piso, Colette, porque le propuse jugar el juego a dobles, le propuse jugarlo en modo cooperativo, porque este juego lo pueden jugar hasta 4 personas, 2 contra 2, y quise pasármelo con ella, porque pensé de entrada que era un juego bastante fácil, menudo ingenuo estoy hecho yo, y pensé que bueno, que podría adaptarse fácil, pero bueno, Colette es una chica que no tiene mucha experiencia con videojuegos y la verdad es que sufrió bastante. Al final desistió la pobre, se ponía de los nervios y le costaba mucho, y lo hice yo solo, así que bueno, se lo dedico al menos por haberlo intentado. Estoy agradecido por ello. Si, aunque como ve muchas partidas mías, también se lo digo por eso, como ve muchas partidas mías, me gustaría que participara, que colaborara conmigo, o sea, que se pasara algún juego conmigo. Si sabéis de algún juego arcade que pueda pasarme con ella, que creáis que pueda pasarme con ella, os recuerdo que es una chica que no tiene mucha experiencia en esto del arcade, bueno, y de los videojuegos en general. Si sabéis de algún juego en modo cooperativo asequible para pasarme con ella, os agradecería que me lo recomendarais. Aunque siendo una chica, no seáis cabrones tampoco, no me vengáis con bromas sexuales. Bien, pues ya ahora veremos aquí el menú del juego para mostrar que juego en dificultad media. ¿Veis esto del color del uniforme? Esto es porque el juego, estoy jugando a la ROM padre, la ROM americana. Esta es la versión americana del juego, y en esta versión los vestidos americanos son en realidad vestidos muy muy diferentes a los de los equipos originales. Puede que hubiera algún problema de licencias. En cambio, en la versión japonesa, que me parece más jodida, los vestidos son más acordes, al menos el color, a los equipos originales. Bueno, aquí estamos viendo los 10 equipos. Como veis, se juega con 2 jugadores y podemos elegir a cuál de ellos queremos. Yo voy a jugar con Orlando porque ambos defienden muy bien. Y además, yo me pillo al pivot porque tiene un mate potentísimo. Esto me permite, en primer lugar, ganar muchas veces el saque. En este caso no, porque San Antonio es un equipo que defiende muy bien. Esto me permite ganar el saque inicial en muchas ocasiones y sobre todo me permite anotar un montón, o sea, fallar muy pocas ocasiones, muy pocos tiros, porque en este juego, durando los partidos 2 minutos, es imprescindible fallar muy poco, además de que, bueno, ambos jugadores son muy buenos en defensa y eso también es imprescindible. Aquí lo de ser bueno en defensa es útil para hacer tapones, aunque hacer tapones es algo que ocurre muy pocas veces, y sobre todo para robar el balón. Sobre este primer partido no explico gran cosa, porque os quiero explicar principalmente las generalidades del juego, o sea, el juego en rasgos generales.
contamos con tres botones. El primero, que es el de en ataque, es el de tiro. El segundo es el de pase. Y el tercero es el lo que en inglés se llama shift, que no tengo ni idea de qué es eso. Que es un botón que si lo mantenemos apretado y luego apretamos el botón de tiro, nos permite hacer un mate. Es un, no es exactamente un turbo, pero es algo que nos permite hacer mates, sean o no mates especiales, como este último que habéis visto. Un mate normal también lo permite. Y estos son los tres botones en ataque, lanzamiento, pase y shift. Y en defensa tenemos dos, tenemos el botón de salto o tapón, o sea, salto para coger al rebote o tapón, que es con el botón de disparo, y el botón de robo, que es el importante, que es con el botón de pase, con el segundo botón. Luego, sobre el juego, llevamos dos jugadores, aunque manejamos principalmente a uno, en mi caso el pívot, el que tiene el indicador de jugador 1. Y digo principalmente porque es el que podemos manejar en dirección, es decir, es el que podemos dirigir a izquierda, derecha y demás. Luego, lo típico de estos juegos es que el segundo jugador, el compañero de equipo, lo manejamos a medias. Por ejemplo, no podemos dirigirlo a izquierda, derecha, arriba o abajo, este tipo de cosas, pero podemos, cuando pulsamos el botón de pase, el tío inmediatamente nos pasa el balón, y si pulsamos el botón de tiro, pues también le forzamos a hacer un tiro. Otra cosa es también que le podemos obligar a hacer lo del mate, que cuando hacemos un contraataque, cuando el tío roba el balón y sale en contraataque, como ahora, hay que dejar apretado el botón de shift y lanzar. Pero esto que habéis visto ahora, que el tiro se ha frenado, es porque he apretado el botón de tiro demasiado pronto y no ha hecho el mate. Pero bueno, manejar el hay que, sobre todo respecto al compañero de equipo, hay que comprender cuál es su rutina y qué es lo que hace para adaptarse a ello o impedirle hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en muchos partidos, bueno, como veis, el saque se alterna, es decir, saca una vez uno, saca una vez otro, y cuando saca él, hay que impedirle completamente que el tío avance hacia el rival, porque suele ir de frente hacia el rival y le roban el balón, sobre todo en 0, en los partidos, a partir del sexto partido o así, le roban el balón en 0, y bueno, y es una jodienda que te roben el balón, porque luego te hacen el contraataque ellos. Y por eso lo que haré es pedirle el balón enseguida que haya sacado él. Luego, otra cosa que hace cuando roba el balón muchas veces es ir corriendo a buscarlo y hacer el contraataque él solo hacia canasta. Y lo que me parece más interesante de jugar con la CPU es que el tío suele, en muchas ocasiones, se suele poner en la línea de pase entre un jugador y otro, que esto es algo muy, muy inteligente por su parte, porque eso ayuda a robar muchísimos balones. Los balones se pueden robar en tres situaciones. Se pueden robar principalmente cuando el tío está botando y pulsamos el botón de robo. Cuando hay un pase y nos pilla de por medio, sea o no pulsando el botón de robo. Pulsando el botón de robo es un poco más fácil, pero también puede ser que impacte simplemente en nosotros. Y después de hacer un tapón o un rebote, pero eso es algo ya un poco menos probable porque se fallan muy pocos tiros, la verdad. Esas son las principales rutinas del compañero y las formas que tenemos de robar el balón. Las formas de anotar, yo ya veréis que en los partidos finales sobre todo haré mates de una forma en concreto. También se pueden anotar triples, aunque son poco probables. Son más probables con un personaje que tire
que tenga buena puntuación en triples, obviamente. Mi personaje no, es un pivot. Juraría que era Shaquille O'Neal en esa época, quien jugaba en Orlando, pero no estoy seguro. Debería comprobarlo. También se pueden hacer canastas típicas de dos, como la que habéis visto, que con mi personaje tampoco es algo especialmente fiable. Y se pueden hacer bandejas, que bueno, que en partidos más avanzados también es poco recomendable porque te pueden hacer un tapón y bueno, es una jodienda. Además, respecto a esos tiros, hay una putada que hace el compañero, que es que el hecho de controlar a medias el otro compañero también está un poco roto, porque aunque lleve yo el balón, si yo pulso el botón de tiro, el compañero salta como si quisiera hacer un tapón. Es decir, está ejecutando exactamente la orden que la misma orden que estaría ejecutando si lo estuviera manejando en defensa. Y eso es una putada, porque si el tío está cerca del aro y yo pulso para hacer un mate, el tío me hay ocasiones en que te hace un tapón. Y se te queda una cara de subnormal que tu propio compañero te haga un tapón. No me explico, la verdad. Y bueno, no me explico, no, sí que me la explico, pero es una putada. Eso te puede arruinar un partido y no es nada agradable. Otra cosa que estáis viendo son los mates estos especiales en que cambia la cámara y me sale una especie de aura azul, como si fuera un super movimiento de un KOF, un Street Fighter. Y esos movimientos yo los ejecuto pues también con Shift y tiro, pero cuando voy en carrera, y cuando voy en carrera más o menos desde el medio del campo, y cuando estoy entrando en la pintura. Y eso, bueno, es la manera que consigo con la que consigo hacer estos tiros. También los puedo hacer cuando la máquina lleva el balón, es decir, cuando mi compañero de equipo lleva el balón. Es algo que también me permite hacerlo. Porque si el tío va en carrera a muerte, cuando está entrando en la pintura, pues pulso lo mismo, Shift y tiro. Y una dirección, eso no sé si os lo he dicho, cuando vas en carrera también hay que pulsar alguna dirección. Y se supone que en función de la dirección que hayas apretado, hará un movimiento u otro. Aunque ya os digo, eso tampoco es lo más importante. Lo más importante a partir de ciertos partidos, ya os digo, del sexto o el séptimo, es empezar a hacer los mates siempre desde más o menos la misma posición. Cuando lleguemos a ese partido ya lo explicaré, así podéis ver exactamente la posición en concreto. Ahora estamos jugando contra Chicago. Chicago me parece uno de los 3-4 equipos más difíciles. Hay una serie de equipos que me parecen. Mira, aquí está el super mate. Ahora estaba entrando en la pintura, en carrera, y he pulsado una dirección y los dos botones que os he dicho, y ha hecho el mate en carrera. Pues Chicago me parece de los equipos más difíciles. Primero porque son buenísimos en defensa y porque además son muy buenos en ataque. Pensad que cuentan con Jordan, que está chetadísimo, la verdad. Jordan, bueno, es el jugador al que estaba defendiendo ahora la máquina, pero que no ha podido hacer nada. Es un equipo muy chetado. Por suerte me han tocado en el cuarto partido. Luego me cuesta bastante Seattle, que ya me los he cargado en el segundo partido. Houston me parece un equipo muy jodido. Houston, tenemos un problema cuando jugamos contra ellos porque es un equipo muy duro en defensa también y muy bueno en ataque. Ya me veréis sufriendo una barbaridad con ellos. Y luego Los Ángeles también es un equipo que me cuesta bastante. Es un equipo que me recuerda bastante a Seattle, pero me cuesta una barbaridad, sobre todo por el jugador, por el base, el jugador pequeñito. Que no sé cómo se las apaña el colega, pero me hace una cantidad de tapones al pivot que es exagerado. Le saco tres cabezas y dos penes y el tío me mete unos tapones, el cabrón, cuando voy en mate, que es un hijo de puta, es un hijo de puta. Y esos son los equipos que me parecen más jodidos. San Antonio en ocasiones puede serlo, sobre todo porque es muy bueno en defensa, pero es pésimo en ataque y hay que aprovechar eso.
Y en este juego creo que hay que ser bueno en ambas cosas. Hay que fallar el mínimo de ataques posible y asegurarte que... Bueno, la máquina siempre falla algún tiro en ataque. Siempre falla alguna ocasión, pero hay que aprovechar que hay que robar el máximo de balones posible o forzarles una pérdida de balón. No, Houston es el quinto partido, no el sexto, perdón. Pues hay que forzar, mira cómo me han robado ya la bola. Hay que forzar que... O sea, hay que robarles el balón o forzarles que se acabe el tiempo este de tiro, que son unos 15 segundos en este juego, porque ya empezamos la jugada estando en campo contrario. Pues hay que forzar... Principalmente hay que robar el balón, luego eventualmente se puede llegar a producir una violación de tiempo, de estas, creo que se llama, bueno, a clock violation, a clock rape, podríamos decir también. Yo sobre todo recomiendo robar el balón, es lo más útil. Alguna ocasión fallan ellos, pero sobre todo de caras a robar el balón, hay que tener en cuenta que prácticamente siempre hacen un pase. Y suelen hacerlo al principio. Hacen un pase para comenzar la jugada. Y hay que intentar interpretar eso para o bien robar el balón al tío que lo lleva. O bien para interceptar el pase. Esas son las opciones con las que se puede robar el balón. Y como veis, lo de... Si os estáis fijando... Hay ocasiones, bueno, se va alternando quién saca el balón y quién defiende al tío que lleva el balón. Es decir, hay veces que yo comienzo a la izquierda con el tío que está llevando el balón y hay veces que comienzo a la derecha. Y a la hora de sacar, pues también, ahora me toca a mí a la izquierda y el siguiente me va a tocar comenzar a la derecha. Cuando comienzo a la izquierda, lo que hago es pasar por la banda, lo que sería la banda izquierda de mi ataque. Rodear al jugador y acabar haciendo un mate. Cuando saca el otro, le pido inmediatamente que me pase el balón. Buah, qué tapón me han hecho aquí los hijos de puta. Le pido inmediatamente que me pase el balón. Porque si no, el tío se va derecho a canasta. Y, bueno, pues eso. Le pido que me pase el balón para que no se vaya directo a canasta. Y yo rodeo a los jugadores para hacer un mate. Y conseguir canasta. Y ahora aquí estoy haciendo la mítica de perder tiempo para anotar justo en el último segundo y asegurarme prácticamente la victoria. Aunque aquí van a tener la opción de tiro. Yo no llego a tiempo para hacer el triple, pero por suerte ellos han fallado. Pueden meterte un triple así. También te meten triples desde su propia canasta. A estos tíos les da igual todo. Si te tienen que robar, te roban. Da igual. Y ahora tenemos aquí a los Gangles, porque menuda banda, vaya par de canis. Este equipo me suele costar bastante. Aquí, buah, mirad qué pedazo de tapón. El otro también es un enano del carajo, pero... perdón, te mete unos tapones el hijo de puta. Le da igual todo a este también. Pues es un equipo muy jodido. Uf, uf, aquí, madre mía, aquí empiezo fatal. Por suerte el colega ha robado el balón y el otro la ha pasado mal. Es un error que también se produce alguna vez por partido. Si no fallan un tiro, fallarán un pase, pero siempre fallan una. Hay que contar con eso por si no robamos nunca el balón o no conseguimos nunca que termine en una posesión. Hay que contar con eso de cara a ganar un partido. Si os digo contéis con eso es básicamente que no falléis ninguna ocasión, pero si falláis alguna ocasión tened presente eso, que también es probable que acabéis robando algún balón y vayáis ganando. De hecho, aquí va ganando y pese a haber perdido ya alguna vez la posesión, iba ganando porque ya había recuperado alguna vez la bola. Y aquí, bueno, aquí como ya voy con ventaja y está siendo un partido de poca anotación, estoy perdiendo tiempo para anotar justo al final. Y bueno, ya aquí prácticamente tengo el partido ganado. Cuando ya llevo cierta ventaja, cuando ya llevo cierta ventaja, lo que hago es lo típico de perder tiempo.
para eso, para asegurarme una posesión larga, un ataque largo y que ellos dispongan del mínimo tiempo posible para hacer un ataque. Bueno, aquí ya ha ganado completamente el partido porque por suerte mi colega ha recuperado el balón. Aunque aquí, bueno, menudo taponazo se han marcado los cabrones. Bueno, he ganado con cierta holgura a Los Ángeles, no porque haya sido bueno en ataque, sino porque justamente hemos estado fantásticos en defensa, especialmente yo, que he robado tres balones, como veis en las estadísticas. Ahora me toca Indiana con el personaje que ha aparecido en la intro, que debe ser Sabonis. Que menudo máquina, menudo terrorista era Sabonis, vaya pedazo de jugador. Junto a Pau Gasol, seguramente el mejor jugador europeo que ha habido en la NBA, aunque Marc Gasol también está a la altura de su hermano prácticamente. Vaya, vaya dos, podemos estar orgullosos de los hermanitos. Estos no son los primos retrasos, estos sí que son hermanos respetables. Y bien, aquí he forzado un robo de balón. Este robo de balón que he forzado ha sido uno que se puede llegar a producir en muchas ocasiones, que es que el tío que está intentando hacer el pase está en el medio del campo y estamos los dos ahí intentando o bien cortarle el balón o bien quitarle el balón de las manos. Ahora ya sí empezaré a explicar cómo tenemos que situarnos para hacer el mate. Buah, cómo me están robando aquí los cabrones. Para hacer un mate, lo que hay que hacer es... A ver si consigo el balón ahora. Pues lo que hay que hacer es situarse justo debajo del aro. Ahora lo haré bien. Justo debajo del aro para hacer un mate. Y es una posición en la que es prácticamente imposible que ellos nos quiten el balón. Ahora él hace el mate en carrera, que es una muy buena opción también en los partidos finales para anotar. Después de robar, saliendo al contraataque y hacer una carrera y anotar. Pues... El mate justo debajo del aro es ideal. Yo lo que os recomiendo es ir dando vueltas hasta que encontréis una posición idónea y justo cuando estamos debajo, pulsar el shift y el tiro y hacer el mate este. Ahora, bueno, ya iré perdiendo tiempo porque ya tengo la victoria prácticamente asegurada. Suerte gracias a la defensa. Y voy a hacerlo. Bueno, no, aquí le he cedido el balón al colega porque yo había calculado mal el tiempo. Aquí, bueno, aquí han tirado el partido con este... ¡Buah, qué cabrón! Me ha robado el balón, pero mi compañero le ha pegado un pedazo de tapón increíble. Yo este tipo de tapón no sé meterlo cuando el tío va a hacer un mate. Y bueno, pues eso, el mate que tenemos que hacer para anotar en estos partidos finales es justo debajo de la canasta si lo hacemos desde más... Si lo hacemos desde más lejos, es muy probable que nos hagan un tapón. Aquí cuando sacan y ganan ellos la posesión, me voy a muerte a robar el balón al tío que recibe el pase, pero no siempre funciona. Y aquí he hecho mal el mate porque me he alejado un poco demasiado del aro y además he ido justo al lado en el que estaba el rival, así que no he podido hacer el mate. Ahora voy dando vueltas aquí hasta que encuentro la posición y ahora sí, ahora estoy justo debajo del aro y puedo anotar el mate. Este es lo que yo recomiendo para anotar lo máximo posible. Porque obviamente hay muchos equipos que van a fallar muy pocas ocasiones. Aquí me he puesto justo debajo otra vez y he conseguido anotar. A veces es muy difícil percibir exactamente si estamos debajo o no. Es muy difícil de intuir si estamos en la posición correcta o no. Ahora he tenido la suerte de que el tío se ha alejado, pero bueno, ya habéis visto que donde me he puesto exactamente es debajo. Si estoy debajo del aro, no hay ningún problema. Ahora aquí estoy intentando buscar la posición y otra vez me pongo justo debajo y anoto. Este es el patrón que vais a ver en los partidos finales. Intentar robar el balón casi siempre, con más o menos acierto. Y recibir el pase del compañero o coger yo el balón y ponerme justo debajo del aro y otra vez anotar justo debajo del aro. Que quede claro, justo debajo del aro, no hay otra. Ahora que el compañero casi roba el balón, está interceptando el pase, pero yo no estoy consiguiendo robar el balón cuando llega. Y ahora sí en carrera y pulso el shift, el botón de tiro y el tío se marca un super mate
para ponerme por delante, y esto ya es prácticamente victoria asegurada, porque cuando llevamos ventaja, si nos aseguramos el acierto a canasta, podemos jugar con lo del tiempo a favor. Es algo con lo que tenemos que jugar de caras a las posesiones. Así, si ahora me anotasen, pues yo tendría la última posesión. Estoy intentando aquí robar el balón, lo consigo, estoy buscando una línea de pase y muy bien, ya está, ya tengo el partido ganado. Pero me roban el balón, los cabrones, me han robado el balón, no me lo esperaba, pero les voy a robar el balón, les vuelvo a robar el balón y ya está. Uf, uf, cómo he sufrido en este partido. Fénix también es jodidillo. No es de los más difíciles, pero es un equipo bastante equilibrado y, buah, mirad cómo he sufrido. Suerte que el compañero ha robado 3 veces el balón porque, buah, lo he pasado fatal. Y ya estamos en la final contra Boston. Boston no es un equipo especialmente difícil. Ha sido una bendición que me tocaran los Boston Gophers. No sé qué significa Gophers, pero bueno, no es Celtics. Y bueno, es una bendición porque no es un equipo muy difícil. De hecho, voy a ganar con cierta holgura la final. El patrón es el mismo. Es si el tío va en carrera, si el compañero va en carrera y puede hacer el supermate, que lo haga. Y el resto de ocasiones, pues será rodear la zona hasta encontrar una posición, pero sin ir de caras al rival y que te robe el balón. No seas subnormal, Mark. Cago en Dios. Pues rodear la zona, sobre todo por fuera. Si voy por la derecha, lo hago especialmente bueno, no, tanto por la izquierda como por la derecha, lo hago por fuera, así no me encuentro a nadie. Y desde la línea de fondo busco la posición para ponerme justo debajo de la canasta y hacer un mate. Esto es lo que yo busco hacer siempre. Intentar hacer un mate en estas posiciones. Aquí voy perdiendo tiempo porque llevo muchísima ventaja. Y este mate he tenido muchísima suerte porque es un mate que me podrían haber parado perfectamente. Aquí he tenido muchísima folla. Iba con bastante ventaja, pero bueno. Es un error mío. No debería haber hecho ese tiro. Y bueno, aquí sigo perdiendo tiempo. Pero me han vuelto a robar el balón, igual que me han hecho en el partido contra Phoenix. No estoy manejando muy bien el balón en esa zona. Normalmente lo hago mejor, pero en este partido ha habido varios fallos de ese tipo. Y aquí sí, me he puesto justo debajo. El pelirrojo este, el zanahorio, podría haberme robado el balón, pero por suerte no lo ha hecho. Y bueno, pues lo mismo, intentar robar el balón, aunque bueno, hemos dejado a este solo y anotado. El partido está prácticamente ganado. Sobre todo se trata de mantener la posesión y conseguir anotar un punto, porque si no será imposible que me anoten ellos 8 canastas. Y hasta me han dejado solo aquí, me he metido por medio de los dos. Y ya prácticamente hemos ganado el juego. Hemos ganado el partido y nos hemos pasado el juego. Bueno, intento defender por aquello de ganar de forma holgada, pero bueno, ya peligrosa la mar, oye. Y aquí voy a hacer lo de perder tiempo. Ha habido algo que no he dicho, que es que cuando hacemos un mate hay una repetición. Las repeticiones son larguísimas porque hacen varias tomas, a veces hasta te repiten la celebración. Yo no tengo ganas de. No quería alargar esto, que esto lo estoy capturando con fraps y luego el vídeo es muy tocho. Tampoco quería evitar también que pudiera haber ralentizaciones por aquello de que el vídeo era muy pesado y tal. Así que me he saltado la mayoría de las repeticiones. Y bueno, ya me he pasado el juego, pero ahora me han invitado a esta especie de All-Star, que es un concurso de mates. No os esperéis que lo haga bien, porque me cuesta mucho comprender cómo funciona. Reto a Néstor Acebo, que es un crack del baloncesto, a que cuando se pase el juego haga bien el mate. Yo no tenía ni idea. Te lo explican, que hay que pulsar uno de estos botones para correr. Y cuando estás a media carrera hay que pulsar una serie de botones para hacer el mate. Yo me pongo a pulsar botones a saco, pero debe haber secuencias en concreto que ignoro, que no conozco, para poder hacer un mate. Ya veréis que yo, bueno, pulso el botón para hacer una carrera, voy corriendo y luego me pongo a pulsar botones, pero el tío hace una bandeja y fallo. Así que he fallado el primero, hay un segundo intento. Voy a correr por el otro sitio.
A ver cómo me sale, a ver cómo me sale. Y bueno, pues esta vez he metido canasta, pero esto no ha sido un mate. Y he fallado el torneo. Ahora me van a vacilar. Bueno, me dicen que el torneo ha finalizado. Me preguntan si es que no sé hacer mates. Sí, por eso no me he pasado el juego, ¿verdad, hijos de puta? Pues sí, me he pasado el juego haciendo un montón de mates, porque es prácticamente la única manera que existe de anotar en este juego. Y ya está, ha caído. Pese al fail este del concurso de mates, que, mira, entre nosotros me suda bastante la polla. Es bastante, no sé, es innecesario, no es un requisito imprescindible para pasarse el juego. Pues con la mítica de los juegos en 3D de esta época, te ponen la repetición de cada partido. No la última canasta. No sé si es la última canasta. Como muchas son iguales, no os lo puedo decir. Os ponen una repetición de cada partido. Y bueno, pues este juego me parece que está bien. Un juego divertido. Es un juego que está bastante. Ciertas cosas están un poco rotas. El juego es bastante ladrón. Si aprendes eso de que tienes que hacer el mate justo debajo del aro, es más fácil. Y si aprendes a robar, también. Pero el juego es jodidillo. El juego es. Yo os recomiendo la ROM padre, la ROM americana, porque la japonesa me parece más ladrona todavía. Me costó muchísimo más. Pese a que la ROM japonesa suele ser la más fácil. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la partida. Ya era hora que trajera un juego diferente, uno que no fuera de lucha, aunque no deja de ser un juego de deportes, que es el segundo género que más aparece en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo, como os digo. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima partida. ¡Hasta luego!